Se quieren armar los trancazos. ¿Y el plan, güey? ¿Cuál es el fin? ¿Quitar a Peña? Eso no va a hacer que el precio del petróleo baje. Ese es mundial y va en incremento. Quitas a Peña y entra Peña 2, por llamarlo de alguna manera. El problema no se ha quitado de raíz, no importa cuántos militares quieras matar. Aunque quitaras a Peña, no importa, no es una monarquía. Hay muchísima gente detrás de él, o del que se ponga en ese momento. Las marchas que se están haciendo, ok, es para demostrar que no estamos conformes, pero realmente no está atacando el problema de raíz. El gobierno está más que enterado que no estamos conformes. Parar el país no yendo a trabajar. Y el resto del año y el resto de tu vida. Saqueos, bueno, todos sabemos que fueron policías encubiertos los que empezaron a saquear. Precisamente para alentar a los verdaderos vagos y vándalos a hacer sus desastres. Y ahí van las mayorías a aplaudirles. Bien, bien, qué bueno que les robaste a Soriana. Ellas se están metiendo a casas. Y el precio del petróleo sigue subiendo. Los saqueadores y los que no van a trabajar un día. Y se llaman a sí mismos revolucionarios. Es un eufemismo bonito para no llamarlos ni vagos ni vándalos. Y se van a decir, sí, no fui a trabajar, estoy haciendo algo por mi país y no logro nada. La gente se queja de que los gobernantes no hacen nada, roban y recurren a la violencia. ¿Por qué se quejan si el mexicano no está haciendo nada, está robando y quiere recurrir a la violencia? Hay que dejarle de demostrar a Trump que tenía razón, dejar de alimentar esta idea de que el mexicano es violento, es tonto y es flojo. Entonces, no yendo a trabajar, saqueando y no tener una causa, es seguir alimentando esa idea. Hay que tomar medidas de una forma inteligente y atacando directamente al problema. Demostremos que tenemos la capacidad de razonar y de actuar de forma inteligente, con estrategia y causa. Si algo he aprendido yo de los vikingos, ustedes saben que me encantan, es que no puedes pelear sin un plan, sin una estrategia. O sin una causa. Y ellos sí saquearon y asesinaron. Pero siempre en pro al pueblo, nunca en su contra. Los mitos de los vikingos los hablaré en otro video. Volviendo a la meta de la revolución genuina, ¿qué se buscaba? La antirreelección. El problema no era Porfirio, es que el que se pusiera podía reelegirse y reelegirse y reelegirse y reelegirse. Madero se postula, tiene muchos simpatizantes y entonces Porfirio lo que hace injustamente va y encarcela a Madero. Entonces se desata la revolución para, no para quitar a Porfirio, sino para evitar ese problema, el hecho de que alguien pudiera estar 30 años en el gobierno. Y en esta revolución 2.0 que quieren armar, no hay ninguna propuesta, no hay. Cuando se acabó la otra revolución, lograron su cometido y se cambió la constitución. Pero las cosas, no puedo ni siquiera decir que se quedaron igual, sino fue en descenso. Porque el problema va más atrás. Los pobres siguen fregados, los millonarios siguen controlando el mundo y la clase media se sigue quejando. La diferencia es que hace 100 años necesitabas 2 dólares para comprar un peso cuando estaba Porfirio Díaz. Hoy en día, realmente, necesitas 20 mil pesos para comprar un dólar. La revolución que tenemos que hacer es ideológica y educarnos de una vez porque seguimos viviendo en el feudalismo. No sé ustedes qué piensen, ahorita la manera más factible de hacerlo. Podría sonar muy utópica, podría sonar hasta hippie. Y no solamente es para controlar los problemas de hoy en día, sino los que se avecinan y los que van a desatar la Tercera Guerra Mundial. Es irse preparando. Y va a venir Peña a cargo, el mejor presidente a cargo. Ese futuro se acerca. La gente cree que por compartir memes de Peña Nieto está en contra del gobierno y no lo apoya. La gente cree que por gritar, ¡fuera Peña! ¡Que baje la gasolina! Los árabes van a decir, sí, vamos a bajar el precio del petróleo. No va a pasar, va a seguir en aumento. ¿Por qué? Porque hay que sacarle el mejor provecho posible. La gente la sigue consumiendo y de una manera adictiva y lógica. Hay una muy fuerte dependencia al gobierno y al petróleo. Aunque no lo creamos y lo seguimos consumiendo y apoyando. Prácticamente todo tiene petróleo. Nómbralo. Maquillaje, ropa, aspirinas, pavimento, tenis, juguetes, celulares, hasta frutas. Tienen un pequeño sellito de plástico. ¡Plástico! El plástico vino a suplir todo. Y nos encanta el plástico y lo seguimos consumiendo y lo seguimos creando y se va a acabar. Y el día que se acabe va a empezar la Tercera Guerra Mundial. El plástico es el primer derivado del petróleo. Y mientras tú lo sigas consumiendo, lo van a vender al precio que se les hinche la regalada gana. Porque no importa si le suben el 50% o el 100% o el 200%, tú lo vas a seguir comprando. Y el día que se acabe, nos fregamos. ¿Por qué? Porque somos dependientes. Por ende, tenemos que independizarnos.
se extrae el petróleo, se lleva a refinar al extranjero, se regresa, se te pone en tu fruta, en tu arroz, en tu avena, en tu leche, en tus lujos, en tu gasolina, y tú lo compras. Y te están cobrando el flete, la refinada, la vuelta, impuestos. No solo le pedimos al extranjero que refine el petróleo, sino les compramos todo lo que ellos producen. Agarramos todo el dinero y lo sacamos del país. Y luego no nos alcanza. La manera de protestar es no pagando impuestos. Y yo sé que la mayoría de los millennials no pagan impuestos, o por lo menos no lo creen, pero lo hacen. En su comida, en la luz, en el agua, en el transporte, todo tiene impuesto. La forma inteligente de protestar es no pagar impuestos. Gobierno, no estás haciendo lo que yo quiero, lo que prometiste. Ok, ¿cómo quieres que yo te ayude? Tiene que ser recíproco. Necesitamos un diálogo. Y si exigimos y no hay solución, bueno, entonces tenemos que hacerlo nosotros. Ya no dependamos del gobierno. Deja de pedirle al gobierno que apoye a los pobres. Ve tú y hazlo, y es de la manera más fácil. En vez de ir al supermercado, a una empresa extranjera, a comprar todo con plástico, y que todo ese plástico te lo envuelvan en bolsitas de plástico para que llegues a tu casa y agarres todo ese plástico y lo tires a la basura, compra en negocios pequeños y cosas sin plástico. Compra en el mercado, cómprale a los agricultores. En ese momento ya no le das el dinero al gobierno para que se lo dé a los pobres, sino que te saltas al gobierno y se los das a ellos. Ya en el susodicho caso que no encuentres lo que necesitas en la verdulería, en la tortillería, en la panadería, en el mercado, en un puesto de la calle, bueno, entonces compras productos mexicanos. Ropa mexicana, zapatos mexicanos, arroz mexicano, leche mexicana. Todo producto que en el código de barras inicie con 750 significa que estaba hecho en México. Y ya, si es muy necesario, porque hay cosas que, bueno, ya son muy necesarias. Necesitas un celular porque ya es algo necesario en esta vida, necesitas cosas de ese estilo. Entonces, ya que sea el último recurso, comprarle al extranjero. Pero que sea lo último, no lo primero. No sabemos consumir y no por nada estamos pobres. Comprar de esta manera no solamente ayuda al país, sino que también te ahorras una la nota. Comprando todo a granel, llevo 3 meses comprando de esta manera y sin bolsas de plástico. Este me lo regaló mi mamá hace muchos años. Lo llevo a todas partes por si de repente compro algo, y tengo muchas de estas, de todos tamaños. Es una bolsa reutilizable. Desde hace 3 meses no consumo ninguna bolsa de plástico. En promedio no he consumido alrededor de 200 bolsas de plástico en 3 meses. En bolsas de tela compro el arroz, compro la sal, compro el azúcar, la harina. ¿Para qué necesito plástico si tengo vidrio? Y sabe más rico. Y todo más fresco. Y pudiera parecer tedioso, pero al final nada más tengo que sacar la basura una vez al mes. No solo me beneficio yo, no solo se beneficia México, sino hasta el mundo. Dejo de consumir cosas que no necesito. El mundo vivió perfectamente sin nada de plástico hasta hace 100 años. Y esto vino a volcar al mundo de cabeza. Si crees que esto es muy difícil, muy extremo o radical, recuerda que es el futuro que nos espera. ¿Esto va a solucionar el problema de la gasolina? Ni en pedo. El chiste ya no es consumirla. Vamos desde atrás. No la necesitamos y se va a acabar. Pero desde hoy tienes que planear un futuro para no depender de ella. Y el día que se venga esa guerra, tú te estés muriendo de la risa. En vez de que estemos pensando en comprar porquería y media llamada lujos, con el eufemismo de lujo, pensemos en lo que necesitamos. Agua, comida, luz, porque ropa tenemos, zapatos tenemos, transporte hay. La solución va a ser y está siendo los coches eléctricos. Están carísimos, no digo que compres un coche eléctrico, digo, convirtamos los coches en eléctricos. Hay tutoriales en YouTube de cómo hacerlo y ni siquiera te sale caro. En vez de malgastar tu dinero, deberías emplearlo en lo que sí necesitas y después ya no vas a necesitar comprar gasolina, te ahorras una la nota y con eso ya compras tus porquerías. Hay que pensar al revés. Obviamente no lo puede hacer cualquiera, pero es algo muy factible. Y en Noruega ya casi se deshacen de todos los coches que funcionan con gasolina. No es la cosa más barata, pero sí es más barato que comprar un nuevo coche. Apenas un amigo de mi mamá convirtió su combi y ahora ya no necesita gasolina, sino funciona con agua, con el hidrógeno del agua. Y ahorita con el gasolinazo, él se está muriendo de la risa.
know what you get. You're a damn pedophile. No es algo caro y es algo que todos deberíamos estar pensando en hacer, pero no. Es gracioso que la gente se quiera burlar de, oh sí, esos que se distraen viendo el fútbol son unos ignorantes y son estúpidos manejados por el gobierno, y nos siguen distrayendo con otras cosas bonitas, cosas que no necesitamos. Oye, pero Grecia, los coches eléctricos necesitan luz o agua. Y dentro de la luz y el agua hay impuestos, paneles solares. No solo no vuelves a pagar luz, dejas de estar manteniendo al gobierno. Oye, pero ponerlos por tu cuenta es ilegal. Bueno, los gobernantes están haciendo cosas ilegales. Y si no están respetando ellas la constitución, no tengo por qué seguirlos apoyando. Y entonces, si ya quieren quitarnos nuestros derechos y nos quieren controlar porque quieren que sigamos funcionando como ellos quieren, aunque no sea algo factible, entonces ahí sí nos armamos a los trancazos. ¿Qué pasa en una revolución? Cuando por una injusticia Madero termina en la cárcel, la gente se empieza a armar. Cuando el jefe de la policía de Puebla, así como Pedro por su casa, se mete a donde vivían los Cerdán a buscar armas. Dejaron la puerta abierta y se metió el jefe de la policía con otro güey. Ya era demasiado. Agarró a Aquiles Cerdán, los mató. Cerraron las puertas y empezó la revolución. Aquiles y Máximo se murieron, pero dejaron el legado junto con sus hermanas. Todo fue para que ya no hubiera presidentes que se reeligieran, que se reeligieran, que se reeligieran. No eran unos rebeldes sin causa. Y no fue hasta que el gobierno fue demasiado lejos que ellos se armaron. No tendríamos que llegar a los trancazos si el gobierno estuviera haciendo las cosas que prometió. Dijo que no iba a subir el precio de la gasolina. ¿Y qué pasó? Si se estuvieran cumpliendo todo lo que se dijo, no tendríamos que llegar a estos extremos. Hay soluciones, hay soluciones. Hoy por hoy no tengo el dinero ni para paneles solares ni para coches eléctricos. Mientras tanto, no gastes tanta luz. Te vas a ahorrar lana y no se la vas a dar al gobierno. Si puedes ir caminando a un lugar, hazlo. Si puedes ir en bicicleta, hazlo. Si puedes ir en metro, hazlo. Que el último recurso sea utilizar gasolina. Si puedes ahorrar agua, si te puedes no bañar un día a la semana o dos días, porque todo lo que gastes se lo vas a tener que pagar al gobierno también. Hay que saber cómo consumir, porque no lo sabemos. Somos unos despilfarradores de dinero. Si sabemos cómo hacerlo, podrían tener, como yo, pimientos ilimitados y gratis y fuera de impuestos. Especias. Porque no sabemos diferenciar la basura de la verdadera basura. Va desde atrás, pensamos que las semillas son basura. Pensamos que estas cosas, los guacales, son basura. Y entonces vamos a una tienda extranjera a comprar muebles extranjeros y a pagar impuestos. Y obviamente algo que te cuesta 500 veces más que algo así. En conclusión, el gobierno tiene que cumplir las exigencias. ¿Cómo se va a lograr esto? Con un diálogo. El gritar no es dialogar. El ir a saquear no es dialogar. El ir a golpear no es un diálogo. No, no somos cavernícolas. ¡Tenemos tecnología! El gobierno, obviamente, también está cegado por esta cultura consumista. Por eso están haciendo lo que están haciendo. Y si realmente se dieran cuenta que podríamos todos coexistir, seríamos como Finlandia. ¡Finlandia! Donde los gobernantes se pueden dar lujos, donde el pueblo se puede dar lujos, la gente sin mucho dinero no se está muriendo de hambre. Ese es mi punto de vista, soy Grecia Villar y me voy al diablo. Muy, muy.